Desde hace varias semanas, el gobierno dominicano anunció la apertura de la frontera. Sin embargo, las puertas del lado de Haití se han mantenido cerradas, interrumpiendo nuevamente el tránsito de mercancías que normalmente se produce en los mercados binacionales. Esto ha traído como consecuencia que haya un incremento del tráfico de alimentos hacia Haití. De hecho, los comerciantes de las zonas señalan que esto se trata de una amenaza nueva para este sector. Veamos la historia con Olinda Bayán. La frontera dominico-haitiana permaneció cerrada por 26 días por parte del gobierno dominicano debido al conflicto por la construcción de un canal en territorio haitiano que desviará agua del río Masacre que nace de este lado de la isla y que viola un acuerdo de 1929. Posteriormente, ya hace dos semanas que el presidente Luis Abinader ordenó la apertura para el intercambio comercial entre ambas naciones. Sin embargo, los días del mercado binacional en la provincia de Dajabón, los ciudadanos haitianos no cruzan a comprar las mercancías y mantienen su puerta cerrada. Son de las cosas que nosotros creemos que son ilógicas ante un tema tan delicado como es el comercio. Yo lo que pienso es que ya los comerciantes haitianos y los haitianos deben entender que nosotros como fronterizos tenemos una dinámica y que esa dinámica debe sobrepasar los límites. En la actualidad todavía el comercio está en baja, cerrado totalmente, aunque la frontera dominicana está abierta. La frontera haitiana, las puertas haitianas siguen cerradas. El alcalde Santiago Riverón explica que la negativa se debe a que los haitianos están poniendo algunas condiciones que no se pueden cumplir, entre ellas que el presidente dominicano les pida disculpas. Entre las condiciones que ellos están pidiendo que se le dé de los dos mercados, que es lunes y viernes, que se le dé un mercado de eso. O sea, que nosotros cerremos nuestro mercado los lunes y que se lo demos a ellos en su mercado del lado haitiano. También que el presidente pida disculpas, que eso es una cosa impensable. Hay un factor fundamental y es una cultura que ha habido de que cuando hay problemas en la frontera y se cierra por una cantidad de tiempo, existe como una retaliación que ellos después cierran por esa misma cantidad de tiempo. Entre las medidas para la apertura del mercado se encuentra la instalación de una carpa biométrica para registrar a los clientes haitianos. El presidente de la Asociación de Mercaderes, Noel Fernández, entiende que esta disposición limita el flujo de los compradores. Por ejemplo, esa carpa biométrica, eso no funciona porque tiene capacidad para pasar 2.000 o 3.000 clientes haitianos. Y nosotros aquí tengamos por mercado la visita de 15 a 20.000 clientes haitianos. Ante este panorama, comerciantes de Dajabón han denunciado que existe un incremento del tráfico de alimentos desde la República Dominicana hacia Haití. La información es que nosotros manejamos que sí, que hay contrabando en la línea fronteriza de mercancía comestible. En toda la línea de contrabando, y hagamos un llamado al gobierno para que endurezca la medida. Oigo los comentarios de que sí, tenemos 45 días en eso. Y estaban pasando mercancía y todavía la siguen pasando porque yo uno ve el movimiento. Para algunos, el contrabando de productos comestibles es una práctica que tiene décadas realizándose. No va a dejar de existir que personas intenten cruzar mercancía de contrabando a territorio haitiano. Eso no se está viendo ahora, se ha visto todo el tiempo. Es lo que nosotros pensamos. Si recibo llamada a diario y queja a diario de los miembros de mi asociación, de que sí, que hay mucho contrabando por la mar, por terrestre, por todas partes. Entre los principales productos que cruzan al otro lado se encuentran harina, aceite, trigo, arenque, entre otros. Afirman que esto perjudica el comercio legal de la zona. Espagueti, harina, aceite, puntilla, de todo lo que ellos comercializan aquí. Porque ahora lo que hay es que nos tienen este comercio cerrado aquí, que es ilegal.
y el comercio de entonces se ha pasado a la ilegalidad. Entienden que se deben dejar de lado las diferencias por la construcción del canal y retomar las relaciones comerciales. Nosotros como comerciantes prácticamente lo que estamos es a la espera, porque la apertura se nos dio. Y lo que estamos es a la espera de que ellos como pueblo reinicien ese intercambio comercial internacional, binacional que tenemos. Aunque algunos vendedores han recibido ayuda del gobierno, expresan que no es suficiente debido a los múltiples gastos que tienen. Pero nosotros tengamos nómina, tengamos préstamos, tengamos facturas pendientes y tengamos un sinnúmero de situaciones que nosotros ahora mismo estamos prácticamente en quiebra, el sector comercial de Dajabón. Nos está afectando a todos, todo. Esto es una cadena, desde el más mínimo vendutero, comerciante, es una cadena. Con la habilitación del canal La Vigía y la posible obra de la presa de Don Miguel, las autoridades de la zona fronteriza esperan que se solucione la problemática generada por la construcción del canal por parte de Haití. Por lo menos va a salir una cosa muy, muy buena, que va a ser la presa de Don Miguel. Que si se hace esa presa de Don Miguel, pues podría terminar definitivamente el tema con el río Masacre. De acuerdo a los comerciantes, el contrabando de alimentos está afectando a toda la comunidad, porque aunque la vecina nación no está participando del intercambio comercial, le compra a los traficantes. Te voy a hablar del sector comercio de aquí, del mercado, de 1,000 a 2,000 personas afectadas directamente. Pero yo tengo que hablar por el pueblo de Dajabón, porque el pueblo de Dajabón en su conjunto, la economía se mueve por lo que nosotros generamos aquí. Las relaciones comerciales parecen deteriorarse cada vez más. Cientos de ciudadanos haitianos continúan retirándose a su país de manera voluntaria, mientras el gobierno dominicano ha tomado algunas medidas para auxiliar a los productores y comerciantes más afectados de la franja fronteriza. Se espera que exista un mayor control que impida que continúe el tráfico de alimentos. Ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas ante esta actitud inesperada de Haití de mantener sus puertas cerradas, a pesar de que la ciudadanía haitiana necesita la llegada de alimentos a través de la frontera dominicana.